Que se ve bien. Perfecto. Mira ahí. Ok. Oh. Esas son las 10 cosas que no podemos vivir. Sí. Ok, primero. No soy súper sentimental como Hernán, pero esta es una cosa que no puedo vivir sin. Se llama Diego. Es mi blanket, no sé cómo se dice blanket, pero todas las noches estoy abrazando y si estamos en un hotel o algo, necesito un Diego, necesito algo para abrazar si no es Hernán. Se llama Diego porque Hernán me compré un animal cuando fuimos separados y yo ponía el nombre Diego a él. Y todas las noches yo abrazo cuando estoy extrañando a Hernán. Entonces, ahora, todas las cosas que yo abrazo en la noche se llama Diego. Entonces, y el pato que yo abrazaba fue súper sucio, entonces es en la basura. Un pato de peluche. ¿Pato de peluche? Yes, a stuffed pato. People will not think that it's a real pato. Oh, yeah. La primera cosa que no puedo vivir sin, creo que es la más importante quizás, y esta virgencita de madera que hizo mi papá en el seminario, creo cuando tenía 16 años, quizá en los 70, y hace de toda mi vida, cada vez que Boca jugó una final, un partido importante, un clásico, le rezábamos a ella, la llamamos la virgencita de los campeonatos, así que siempre en los partidos de fútbol nunca puede faltar. Este es gel para las cejas y este es el solo maquillaje que yo uso todos los días porque mis cejas son un parte de mi personalidad. Entonces, esta es una cosa que no puedo vivir sin. Esta cámara es la primera cámara profesional de fotos que tuve cuando empecé a viajar por todo el mundo. Empecé un viaje a Nueva Zelanda, Indonesia. Fue la primera cámara que tuve. Así que aprendí a sacar fotos con esta. De eso es de lo que vivo ahora. Así que le debo mucho a esta cámara. Y todavía funciona. Es como la cámara de emergencia que tengo ahora. Si no me anda la mía. Esta billetera es mi billetera para ir a viajes internacionales. Y adentro tengo mi vacuna, todo. Pero una cosa que no puedo vivir sin es esta foto de mis abuelos. Es súper viejo. Y tengo para seguridad, para protegerme en mis viajes. Y para siempre pensar en mis viejos que nunca puede viajar mucho. Y estoy viviendo mis sueños viajando. Y ellos no pueden. Entonces, Tercero es un billete de $1,000,000 que, bueno, obviamente no tiene validez, pero el abuelo de Samantha me lo regaló, me dijo que nunca me iba a faltar plata si lo guardaba siempre, así que, bueno, es muy, lo tengo siempre en mi billetera y me gusta mucho porque, bueno, me trae bendiciones y es un recuerdo de él que voy a tener para siempre. Estoy guardando el mejor por la última. Este se llama un tongue scraper. Pone como este. Es por bacteria para no tener mala... Para limpiar la lengua. Es para limpiar la lengua y no tener mal olor en tu boca. Y también ayuda con digestión y todo. Y Hernán y yo empezamos con este hace menos de un año. Y cambió nuestra vida. Ahora no podemos pasar un día sin haciendo esto. Yo hace actualmente casi 2 veces por día, en la mañana y en la noche. Entonces, ahora no puedo vivir sin mi tongue scraper, el scraper de lengua. Ok, mi cuarta cosa es este libro, que es un libro casi vacío, no puedo mostrar el principio, pero dice gente a la que le quiero pegar una piña en la cara. Y es un libro de... Bueno, solamente hay 5 hojas llenas porque es una lista de gente que me hizo calentar en algún momento, generalmente clientes que no pagan una cuenta o que pagan una cuenta tarde o gente que me hace algo malo a mí. Entonces les aconsejo a todo el mundo tener un libro de estos porque es Stress Relief. Yo también ayudo con este libro. Y vimos este creo que en la oficina, sí. In the office. No. ¿En una serie? No, lo vimos en una serie de Netflix, se llama Carl Icahn, que es un inversor, y él escribe la gente que le rompe los huevos acá, entonces dije, es una idea genial, tiene que estar. Es lo más. Muy importante. Ok, chao. Y la última, este es lo más sentimental. Este es el anillo que Hernán me regaló
cuando, well, actually no me regaló, cuando fuimos comprometidos por la primera vez, Hernán me propició como este en el anillo. No, no anillo, en la rodilla. Me arrodillé para proponer el matrimonio. Ya, yeah, Hernán, pregunté por mi mano en matrimonio y en ese momento no teníamos mucho dinero y este anillo es falso, es fake. Pero ahora tengo otro que es real, pero este siempre tiene es sentimental para mí porque es la primera vez que Hernán me propuso y ya. Yeah. Es like, no sé, no tengo palabras por este anillo porque es súper especial para mí. Pero sí, ahora... Así que ya saben, dos propuestas de matrimonio siempre. Sí, ahora ya yeah, tengo el upgrade. Pero este es una cosa que no puedo vivir sin porque es mi primera vez que yo acepto un propuesta. Una propuesta. Una la propuesta. Primera que está, bueno, menos mal. Mi última es la primera carta de amor que San me mandó a mí, que me escribió a mí. Y dice, I wouldn't deport you. No te deportaría, yo no te deportaría, con la carita de Trump. Y adentro les voy a proceder a contar lo que dice. Se lo voy a leer en inglés, vamos a poner los subtítulos. Dice, amor, you're such a kind shining light. Thank you for the past few days and for sharing so much amazing energy with me. You're special. Even though I only know you for a few days, it feels like much longer. You make me really happy. I can't stop smiling. Feel better, heart. I was sick. Estaba enfermo esos días. I see you soon, King. XOXO. XOXO. No sé cómo se dice eso. Pero bueno, este es muy hermoso y lo voy a guardar toda mi vida, obviamente, porque es una carta de que me escribió Sam. 2020. Así que esta es mi quinta cosa. Entonces, estas son nuestras 10 cosas que no puedo vivir sin. Y...